hemos venido a la ciudad deportiva de Javier Pérez, la ciudad deportiva del Club Deportivo Tenerife, para estar un ratito aquí con uno de los protagonistas desde su llegada a la isla, protagonista prácticamente rotundo, hasta incluso con portadas de periódico, don Pepe Luis Martí. Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad que bien, contentos y felices, ¿no? Pero todavía, pues eso, trabajando para lo que nos queda. ¿Qué tal ese retorno a la isla? Pues hombre, contentísimo, feliz, porque bueno, siempre es un cariño especial lo que tengo aquí, muchos amigos, muchas cosas que las que he vivido aquí, y evidentemente pues con esta oportunidad de poder volver al club, que en su momento me dio la oportunidad de ser futbolista, y ahora pues como entrenador, pues doble oportunidad y doble felicidad, ¿no? En lo deportivo las cosas parece que han cogido otro rumbo, ¿no? Un Tenerife que parecía que iba a la deriva, otra vez a pasarnos otro año intentando luchar hasta la última jornada por no meternos abajo. Y de repente llega finales de enero y estamos en una zona que no sabemos ni cómo interpretar, ¿no? En tierra de nadie, entre arriba, sí, abajo. Lo que se suele llamar la zona de confort, ¿no? Yo creo que es ahí donde verdaderamente es cuando tenemos que apretar más, ¿no? Cuando todos tenemos que estar más unidos y sobre todo pedirnos un esfuerzo mayor para ser capaces de exigirnos cada vez más, de exigirnos que el equipo puede ir progresando, que puede ir sacando esos partidos adelante, sumar de tres en tres y mirar más hacia arriba que hacia abajo, ¿no? Yo creo que esa es la idea, pero sobre todo teniendo los pies en el suelo, sabiendo que esto es muy difícil, que el nivel competitivo de esta segunda división es muy difícil y que evidentemente pues vamos a tener que apretar y que trabajar día a día para conseguir el objetivo, ¿no? Inevitable soñar. De eso se trata, yo creo que de que nosotros seamos capaces de hacer soñar primero a nosotros mismos y después soñar e ilusionar a la gente. La única manera de conseguir eso es con victorias, ¿no? ¿Qué te encuentras cuando llegas? ¿Qué tienes ahora? ¿Y qué esperas de aquí a final de temporada? No, evidentemente cuando llego, pues evidentemente me encuentro un equipo pues, moralmente pues, difícil, ¿no? En cuanto a los resultados que había cosechado y sobre todo, pues evidentemente con el cambio de un entrenador nadie está contento. Pero bueno, intentamos sacar hacia adelante ese estado anímico, intentar sobre todo reconfortar el hecho de o darles la sensación de verdaderamente lo que ellos son, que son buenos jugadores, que tienen que demostrarlo en el terreno de juego, que tienen que seguir trabajando para ir progresando y para ir ganando partidos. Y poco a poco, pues bueno, hemos ido encontrando eso, ¿no? Yo creo que el equipo está interpretando bien las ideas, interpretando bien todo lo que queremos transmitir. Y sobre todo, a partir de ahora, pues es lo que espero, seguir mejorando día a día, cada vez hacer más veces, durante más tiempo las cosas mejor. Sobre todo ir corrigiendo las cosas que no se van haciendo bien y lo que se está haciendo bien, no olvidarlo y reforzar todo ese trabajo que se está haciendo, ¿no? En cuanto a la calidad de la plantilla, ¿esperabas más, menos? Y ¿tenías una idea? ¿Sabías más o menos a lo que Bueno, conocía para gran parte de la plantilla, ¿no? No a todo el mundo, porque evidentemente había gente, chicos jóvenes, que todavía no los había podido ver mucho. Pero evidentemente la plantilla ha demostrado su calidad y la tiene que seguir demostrando. Yo creo que tiene calidad para afrontar todos los compromisos con la ilusión de vencer y de ganar. Después, bueno, el partido se dará una serie de circunstancias, pero yo creo que tienen motivos para pensar que cada partido y cada domingo tienen la posibilidad de llevarse los tres puntos, ¿no? ¿Trato especial a los jóvenes, a la gente de aquí, o de repente los ves como uno más? A mí no me importa si eres de aquí, si eres de allá, sino que si demuestras. No, yo lo que miro es el rendimiento del futbolista y bueno, evidentemente hay unos que tienen un poquito más de fortuna en cuanto a que cuando participan los partidos, pues al final si lo hacen bien van a seguir jugando, otros que les cuesta más entrar porque no han tenido la suerte desde los inicios de entrar en el equipo, pero la verdad que estoy súper orgulloso en cuanto al trabajo de todos los chicos en los entrenamientos y por eso lo que tiene este equipo es eso, ¿no? Que hay un nivel competitivo entre ellos muy bueno que hace que al final nadie se relaje y que todo el mundo tenga la posibilidad de participar, ¿no? ¿Qué pasa con Pedro? Me parece que antes era en la época de Raúl Agné, llegó a decir el propio Raúl, es innegociable en el 11, de repente pues con tu llegada ha ido de más a menos hasta incluso hasta llegar a desaparecer. Bueno, es un chico que está trabajando bien en los entrenamientos, es un chico que tiene condiciones para jugar. El único problema que tiene Pedro es que tiene competencia y que tiene otros chicos que están participando y que lo están haciendo bien y que para mí, pues evidentemente, también son buenos jugadores. Y espero que Pedro, en el momento oportuno, tenga sus minutos y los demuestre como verdaderamente sabemos que es un gran futbolista, ¿no? Uh-huh. Al poco de llegar, si preguntas un poco a los jugadores, ¿qué tal el míster? Todos te hablan de lo mismo, diálogo. Es un míster que habla mucho. Te coge aparte y te dice esto, lo otro, espero de aquí, espero de allí, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro.
y hablaban de esa confianza, ¿no? De hablar uno a uno. Bueno, yo intento transmitirle lo que creo que es mi manera de ver el fútbol, que es mi manera de entenderlo y sobre todo por las condiciones de cada uno de ellos, ¿no? Y entiendo que cada futbolista, aparte de futbolista, es persona y evidentemente lo primero que hay que conocer, aparte del futbolista, es a la persona, ¿no? Y saber cómo llegar a cada uno de ellos en función de cómo es, ¿no? Y a todos debemos exigirles pues ese trabajo, pero sobre todo exigirles pues ese diálogo, esa comunicación, ese trato de respeto entre todos, ¿no? Y al final es de lo que se trata, ¿no? Supongo que también que al tener tan pronto, a tan cerca la retirada del fútbol, es algo también que habrás palpado, ¿no? Sí, yo creo que todavía en ese sentido muchas veces piensas más como futbolista que como entrenador, sabiendo que ahora mismo estás en la otra raya, ¿no? En el otro vestuario y que tienes que tomar evidentemente las decisiones tú, ¿no? Pero para mí es fácil sobre todo notar las sensaciones que ellos tienen, ¿no? Yo hace poco estaba ahí sabiendo lo que es saltar a un terreno de juego, los nervios que puedes pasar en determinado momento, la presión que puedes acarrear el hecho de estar en una zona en clasificatoria, ya sea más arriba o más abajo. Y por eso creo que puedo llegar a entenderles, pero evidentemente para entenderles tengo que conocerlos, si no, no cada uno lo afronta de diferente manera. ¿Qué es lo más complicado del salto de jugador a entrenador? Bueno, yo creo que lo más complicado es eso, lo que te estaba comentando, que ahora muchas veces estás pensando como jugador en vez de como entrenador, pero sabiendo que tienes que tomar decisiones y tomar las decisiones de ver gente, que evidentemente son decisiones injustas, porque al final solo puedes jugar 11 y verdaderamente pues hay muchos chicos que se merecían también estar en el 11 titular. Y es una decisión difícil, es un momento complicado el hecho de tomar esas convocatorias y esas alineaciones, no es fácil, pero es lo que digo, ¿no? Es un reto para mí, es una decisión que tomé y sobre todo orgulloso y lo que intento es hacerlo lo mejor posible. Evidentemente me equivocaré, pero espero que sea lo menos posible, ¿no? ¿Qué se te pasa por la cabeza en el momento que recibes la llamada del Tenerife, prácticamente recién sacado el título, celebrando que te acabas de sacar el título de entrenador? Prácticamente pocas semanas, pocos meses después, te llama el Tenerife. ¿Qué piensas? ¿Qué se te pasa Bueno, por la cabeza? al principio no creía que era real, ¿no? Pensaba que no era cierto. Pero a medida que fueron pasando los días y las Las horas más bien, comunicaciones, ¿no? Porque fue una sí, cosa. fue una cosa muy rápida. Pues la verdad que bueno, que entendí que yo creía que estaba preparado. Evidentemente tengo mucho por mejorar y mucho por aprender, porque generalmente al final se aprende aquí. Pero me veía preparado, me veía con la ilusión, sobre todo porque es una oportunidad única y sobre todo porque era el Tenerife. Porque conozco la ciudad, conozco los medios de comunicación, conozco al club, conozco prácticamente todo lo que se vive aquí, cómo se vive el fútbol aquí. Entonces para mí creo que era muy importante y sobre todo pues también le debía al Tenerife que si me daba esta oportunidad no poder rechazarla, ¿no? Supongo que en lo personal, en lo familiar, en casa tranquilos, ya tenemos al marido en casa, tenemos al Pep, tenemos al padre, al esposo, y prácticamente cuando empiezan a acomodarse, cuando empiezan a estar en una zona, como decías antes, de confort, te llaman. ¿Cómo explicas eso en casa? Señores, Bueno, que nos vamos a Tenerife. sí, Me es imagino una. la cara de tu mujer No, de... mi mujer, de hecho, cuando surgieron las posibilidades, no le quise decir nada hasta el último momento, porque ella era la primera que le encantaría, siempre ha dicho que le encantaría volver aquí a vivir, ¿no? Ya estuvimos viviendo nuestra época como jugadores y ella me acompañó de esos 3 años aquí, y ella está como loca de venir en Tenerife, y entre comillas se lo oculté un poco por no darle esa ilusión hasta que no se concretara la cosa. Sí es verdad que el momento difícil es el momento de los niños, ¿no? Sobre todo el mayor, ¿no? El pequeño todavía se entera menos, pero el mayor, pues evidentemente es un momento de cambiamos de ciudad, cambiamos de colegio, cambiamos de amigos. Es un momento difícil, es un momento de alguna lágrima que otra por parte de todos, de ilusión, de tristeza también, pero al final ellos ya están aquí, están adaptados, están felices y al final es un paso que hay que dar y como suelo decir, ¿no? Bendito problema, ¿no? ¿Tuviste antes de venir a Tenerife, tuviste opciones de seguir jugando fútbol? Sí, cuando No lo te dejé, refiero a Segunda B no, no, ni... no, cuando dejé el Mallorca, la verdad que incluso algún equipo había ido a alguna posibilidad, algún equipo de Segunda División A, pero bueno, yo en mi cabeza solo tenía claro que si salía era para irme al extranjero, principalmente a Estados Unidos, y bueno, y había posibilidades de eso y se estaban barajando, pero evidentemente cuando llegó esta oportunidad, pues lo otro lo desestimé enseguida, ¿no? ¿Y cómo cambias ese chip de verte en una semana dando patadas a un balón a dirigir con el pito y con la batuta, ¿no?
Sí, es difícil en el sentido de que, bueno, es algo que no esperas, algo que no. Pero bueno, recientemente tenía hecho las prácticas, había trabajado como segundo entrenador en el Mallorca y de las categorías inferiores, había hecho el curso de entrenador hacía poco. Y bueno, prácticamente eso lo tienes. Y evidentemente, los últimos años como jugador ya muchas veces ves más el fútbol como entrenador que como propio jugador, ¿no? O sea, sabiendo que verdaderamente a mí esto me gusta y que quería intentar dedicarme a esto, ¿no? Y en eso estamos, en el proceso de saber si sirvo para esto, si voy a poder ser un entrenador en este mundo tan difícil como es el del fútbol, pero ya te digo, con la máxima ilusión y con la intención de conseguirlo, ¿no? ¿Cuál es el secreto para retirarte con 40 años? Porque Yo eso tiene que siempre, haber alguna pócima o... principalmente, evidentemente, que las lesiones te respeten. Para que te respeten las lesiones tienes que cuidarte en cuanto a todo lo que sea el descanso, alimentación y todo el proceso. Gracias a Dios tengo a mi mujer que es nutricionista y en ese sentido siempre ha estado muy Por ahí encima. tienes manga. Por eso te digo. Entonces, y luego a partir de ahí siempre he dicho que la ilusión de levantarte cada mañana para ir a entrenar con la mejor sonrisa y con la mayor alegría del mundo es la que te va a hacer eso. El día que tú pierdes la ilusión, pero no por jugar al fútbol, por cualquier cosa. Verdaderamente para cualquier persona es un sacrificio y cuando es un sacrificio creo que al final acaba saliendo mal la cosa. Pero entrenar con chicos a los que le doblas la edad, hasta incluso le sacas un poco más de lo que es doblarle la edad. Sí, pero te vas adaptando y yo creo que voy conociendo y también evidentemente para ellos pues era un referente, ¿no? En ese sentido y muchas veces digo lo mismo, ¿no? Y muchas entrevistas que concedo y demás me preguntan, ¿no? No, la chico, digo, bueno, es que yo no, es que los chicos han aprendido mucho de ti y yo de ellos. Yo creo que independientemente de que yo pueda tener 40 años y ellos tuvieran 18, 19, en momentos puntuales yo he aprendido cosas de los jóvenes que han subido y creo que yo evidentemente también le he enseñado por cómo así me lo han hecho saber, ¿no? Y aparte que te has ganado un respeto en el mundo del fútbol. He intentado buscar que te haya salido del tiesto en alguna declaración, en algún momento. Y lo más similar fue que dijiste a tomar por culo el Barça Madrid porque jugaba el Mallorca con el Zaragoza. Eso es lo más... Sí. En veintipico años de profesión, esa ha sido tu mayor salida de tono. Sí, bueno, no sé si es la mayor salida de tono, sí, pero sí es cierto que Al menos que te haya buscado. nosotros nos jugábamos la vida, era el partido en el que si ganábamos conseguíamos la salvación a falta de 4 jornadas para acabar la liga. Si ganábamos ese partido, nos salvábamos y en ese mismo partido pues se jugaba un Madrid-Barcelona, un Barcelona-Madrid, no recuerdo si en qué campo. Y me preguntaron en una rueda de prensa que quería que si iba a ver el partido, que quién querías que ganara, bueno, a mí me da igual, yo con que gane el Mallorca me conformo, que es lo que verdaderamente me importa, ¿no? Y evidentemente por una expresión un poco más salida de tono, pero yo creo que al final, no por levantar la voz o no por salirse de tono o por decir las palabras en un tono de voz más alto, llegas más. Y dices verdaderamente lo que tú quieres decir, ¿no? Y lo que verdaderamente quieres transmitir. Yo creo que he demostrado lo que quiero demostrar y lo que les repito a los chicos todos los días. Sentido común y coherencia. No hay otra cosa en la vida en la que yo creo que por el camino, por lo que me he regido siempre y creo que es lo que mejor podemos hacer todos, ¿no? Sin ser ese boom mediático, sino un jugador, por decirlo de alguna manera, discreto, un jugador muy trabajador, muy con mucha técnica, evidentemente, mucha clase, tienes un palmarés brutal. Y encima, que no es con un Barça, con un Madrid, cuyo palmarés, pues, en el momento que firmas, Sí. si firmo por 5 años, Algo gano, ¿no? algo cae, ¿no? Sino No, con un equipo... yo tuve la suerte de llegar al Sevilla en un momento puntual. Desde que llegué las cosas empezaron a salir muy bien. Tuve la suerte prácticamente en 4 años y medio aproximadamente que estuve allí, 5 años, jugar más de 200 partidos, 207, 206 partidos con la camiseta del Sevilla y en la mayoría de ellos como titular. Entonces, para mí eso es lo que me hace sentir más orgulloso, independientemente de que hayamos conseguido 5 títulos, 3 en Europa, 2 en España. Independientemente de eso, pues bueno, los títulos, pero sí que me siento orgulloso de eso, ¿no? De haber podido participar, de haber llegado casi a 700 partidos como profesional, haberlos hecho la mayoría como titular y en el terreno de juego. Y yo creo que eso es lo que yo siempre he destacado de mi persona, ¿no? El hecho de haber jugado más de 30 partidos cada temporada y sobre todo como titular, ¿no? El ser una persona pues que ha sido importante, que ha aguantado durante muchos años en la élite
y sobre todo poco mediático en el sentido de que me gusta pasar desapercibido. Y cuanto más desapercibido paso, pues mejor me siento, ¿no? Y un poco va por ahí. Muchos partidos de titular en un equipo que iba creciendo, un equipo que fichaba también bastante y bastante bien para el centro del campo y demás. A lo mejor no empezaba del todo lo titular que esperaba, pero terminaba siendo indiscutible, ¿no? Bueno, es lo que te digo, a lo largo de la temporada, Yo me imagino cuando... esa risita de golfo por dentro. Este No, costó no. 20 kilos y al final. No, pero al final es el día a día y el esfuerzo diario, ¿no? Y yo creo que eso al final te da la recompensa. Y tú si sabes que no puedes bajar los brazos, que tienes una serie de limitaciones en cuanto a respecto a otros compañeros, al final lo único que te queda es dar el máximo. Y si tú das el máximo, pues al final pues llega la recompensa y si no llega, nadie podrá decir... Aunque a mí poco me importa mucho lo que, o me importa muy poco lo que pueda decir los demás. Es decir, me importa más lo que yo me pueda decir a mí mismo, ¿no? Que no, yo no llegue a mi casa, me vaya a la cama y pueda decir, joder, si hubiera hecho esto, a lo mejor hubiera jugado. No, que todo lo que tenga dentro de mis capacidades lo haya hecho para salir al equipo titular, jugar el máximo de partidos y si no puedo jugar de titular, pues que sea de suplente, pero siempre colaborar y dándolo todo, que yo no me pueda recriminar a mí mismo nada, ¿no? A mí, evidentemente, si los demás compañeros también son los que te preocupan, ¿no? Los que están contigo conviviendo, que jamás puedan recriminarte que tú no has dado todo lo que tienes dentro. ¿Dónde y en qué momento empiezas a verte como voy a aprovechar todo esto para empezar a trabajarme como entrenador? Uf, ¿A gran qué pregunta, edad? ¿En gran pregunta. dónde? Mira, yo llego aquí en el año 2000 hasta el No me digas 2003. que en el 2000 ya estabas tú pensando. Yo te cuento la historia para que tú luego la analices y cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Llego aquí en el año 2000 y evidentemente pues yo ya intento saber pues que a mí me gusta mucho el fútbol, vivo mucho del fútbol y me encanta y era un apasionado de ver el fútbol, aparte de otros deportes, pero en ese mismo año 2000 ya le pido permiso al club y le pido permiso a Rafa Benítez, que era el entrenador, para ayudar a los chicos de la cantera del Tenerife. Y antes no existía esta ciudad deportiva tan magnífica y en María Jiménez, en el campo de allí de María Jiménez, pues entrenaban los infantiles. Pues yo iba a ayudarles dos veces por semana, por las tardes, para, pues eso, para aprender, ¿no? Y a partir de ahí, el año siguiente, tanto el 2002 como el 2003, aquí me saco el primero y segundo título de entrenador, ¿no? Por eso te digo que posiblemente a partir de ahí uno ya le va dando vueltas a la cabeza de que quiere colaborar y de que quiere mirar de aprender, ¿no? Y yo creo que al final eso también te hace entender más el juego y sobre todo pues aprovecharlo más dentro del mismo, ¿no? Rafa Benítez, Caparrós, has tenido una terna de entrenadores de lo mejorcito, ¿no? Que ha tenido España. De todos habrás aprendido, ¿no? Habrás cogido Yo unas creo cosas sí, unas cosas no. que es eso, ¿no? Yo al final siempre digo eso, que me voy quedando con las mejores cosas de cada uno de ellos, ¿no? Y incluso las peores, ¿no? Incluso las peores, es decir, hay cosas que las que dices, joder, esto yo no me gusta nada, pues no, cuando si el día que yo sea entrenador, nunca haré esto, pues lo mismo, ¿no? Y todo lo contrario, vas cogiendo ideas y conceptos del fútbol que has tenido muchos entrenadores, ¿no? Y de todo se ha aprendido, de todo se ha aprendido. ¿Tu mejor y peor momento en todos estos años de carrera? Yo creo que siempre vuelvo a repetir lo mismo, y te vuelvo a repetir lo que te he dicho antes prácticamente, ¿no? Pero mi mejor momento era cada vez que yo saltaba un terreno de juego. Cada día que el equipo, que yo podía pisar un césped, para mí ese ha sido el mejor momento, el poder, de hecho, de tener la ilusión de volver a salir al campo, de disfrutar, de oler el verde, como yo suelo decir. El peor momento, he tenido momentos difíciles. En cuanto a deportivos, evidentemente cuando coges los títulos son los mejores momentos y cuando has conseguido un descenso o no has conseguido el título o lo que sea. Pero personalmente, evidentemente, cuando se murió o falleció Antonio Puerta en el campo, que era compañero mío, compañero de habitación, son momentos difíciles y momentos duros, ¿no? Pero creo que al final hay que quedarse siempre que de todo se aprende, ¿no? Y eso es lo que yo he intentado en esta vida y en este mundo del fútbol. ¿Y cómo supera un equipo un palo tan a principio de temporada, algo que te limita, ¿no? Sí, de hecho fue ahí un poquito el año en el que empezó un poco no los tan buenos resultados, no es que fueran malos, pero sí que es cierto que el equipo no consiguió pues los objetivos que se había ido marcando, ¿no? Independientemente de que estábamos en la Champions, de que habíamos conseguido pasar primeros de grupo, luego caímos eliminados. Y de hecho yo también tomé la decisión de marcharme a la Real Sociedad en ese mismo momento, debido a que también prácticamente estábamos
cada día un poco recordando, viviendo allí en Sevilla, un poco recordando esa situación y me unió una gran amistad a él. Y bueno, al final, como digo, hay que tirar para adelante y superarlo, ¿no? Y sobre todo, pues intentar ayudar a sus seres queridos. Pasas a la Real Sociedad y hasta incluso nos haces un gol. Sí. Vaya cosas, ¿eh? Vaya cosas. Jugando con el Sevilla también le hizo uno al Mallorca, que era anterior equipo mío, es decir, al final Con se mucha clase, recuerda. pidiendo incluso perdón. Yo Bueno, me debo lo que me debo y. está claro. Pero sí que es cierto que hablando con la gente del club, del Tenerife, incluso antes del partido, hablábamos de eso, ¿no? Escúchame, a ver, si no has metido un gol en tu vida, vas a meter hoy. Bueno, pues mira, por hablar, ¿no? Y Pero evidentemente, la pues, compensación vino con Las Palmas, que le marcaste un gol tu última temporada mi en última activo. temporada en activo, sí, el año pasado, segundo partido de liga. Segundo partido de liga, y la verdad que es un gol además muy bonito de fuera del área. Cogí el balón de volea y la pegué. Lo típico, de esas que puedes salir arriba, normalmente de 10 9 te van arriba, y esa, pues mira, tuvo que la suerte de entrar y encima Las Palmas, ¿no? De ahí recibí muchos mensajitos de gente de aquí, de Tenerife, ¿no? Que se alegraba por partida doble. No lo recibiste cuando ganaste la UEFA, sino cuando le marcas el gol a Sí, la Unión Deportiva. por partida doble, por partida doble, sí, estamos muy orgullosos. Oye, sales de la isla, vuelves a la isla. ¿Qué tenías, qué tienes, qué diferencias ves en cuanto al club, en cuanto a la isla, a la gente? Muy pocas diferencias. En cuanto al club, muy pocas diferencias. Sobre todo porque sigo pensando que es una familia. Es lo que me transmite el hecho de cuando llego, cuando veo a la misma gente que estaba en las oficinas. Ahora han cambiado evidentemente de sitio las oficinas. Pero está la misma gente con la misma, no sé, con la misma predisposición para todo, para ser cordiales en todo momento, para ayudarte. Y en ese sentido, prácticamente el mundialito está igual, el estadio ha cambiado poco. Lo noto prácticamente como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera pasado esos 13 años, 12 años que yo vine aquí. Eso es bueno y es malo también. Tiene su partida, evidentemente. Sobre todo, pues hay que ir poco a poco mejorando y progresando en según qué cosas, en toda la infraestructura, pero está claro que el club ha pasado por momentos difíciles, y yo creo que a partir de aquí, con todo el trabajo que se está haciendo desde la directiva, pues yo creo que se va a ir mejorando y se va cumpliendo esos retos que nos vamos marcando día a día, ¿no? Sabes que se aproxima época de elecciones. Si tú pudieras elegir, ¿cuándo? No te voy a decir quién, sino cuándo sería el mejor momento deportivamente para tomar ese posible relevo para que no haya una cierta inestabilidad o. Yo, evidentemente, si te digo que no me compete y que evidentemente que cuando el club tome la decisión será la mejor, al final será, joder, no te mojas, ¿no? Ojalá que sea cuando el club, cuando, ojalá, a mí me Esperaba gustaría, la respuesta así, ¿eh? No te creas claro, tú por tampoco eso te digo, pero a mí que. me gustaría que fuera cuando ya el equipo tuviera su posición definida. Ojalá fuera cuando ya el equipo tenga su posición definida para intentar, pues eso, que no afecte al grupo, pero. Como creo que este grupo mentalmente es fuerte, no creo que le vaya a aceptar un tipo de elecciones si se producen antes. ¿Cuándo esperas coger vacaciones? ¿A finales de mayo, principio de junio o a mediados de junio? Ojalá. Yo firmaría porque fueran a finales de junio. Ojalá, Si tu ojalá. mujer te dijera, oye, que voy a sacar billetes, ¿para cuándo los saco? Ojalá que los hubiéramos que sacar para mucho más tarde, pero. Vamos a pensar en ganar al Tarragona, vamos a pensar en ganar al siguiente partido, al Huesca. Esto es lo que hay que pensar en el día a día, en el partido a partido, en los 3 puntos que son los más importantes, los que tenemos, que son los siguientes. Y a partir de ahí, esa victoria va a provocar la ilusión de la gente y que nosotros seamos capaces de verdaderamente creernos que podemos llegar ahí. El otro día más de 10.000 en el estadio. Supongo que levantas la cabeza, ves. Sales del túnel de vestuario, levantas la cabeza, sonando el himno Y y. sobre todo, más que levantar la cabeza y ver eso durante el transcurso del partido. El momento en cómo apretó la gente y cómo estaba ilusionada, sobre todo porque el equipo yo creo que hizo un gran partido, es lo que te llena un poquito de satisfacción, ¿no? El hecho de ver a la gente entregada con el equipo. Y sobre todo, pues evidentemente con un número importante ya, que esperemos conseguir atraer a más gente debido a eso, ¿no? Lo que estamos hablando, a través de las victorias. Es la mejor medicina para que la gente vaya al estadio. Si que nosotros ganamos, seguro que la gente se engancha. En su día comentaba un entrenador que te tocó también, José Luis Oltra, que estuvo aquí en la isla, muy querido, comentaba que tenía un problema, que salía a lo mejor a comprar al supermercado con la mujer y que no avanzaban, que llegaba un señor y decía, no, ¿qué tal? ¿Cómo haces tú este cambio? ¿Por qué sales a ti? Dice,
yo me ponía a explicarle, no, pero mire, es que si lo hacemos así, dice, y así pasaba una hora, hora y media para llegar a la caja, con el consiguiente enfado de la señora. ¿Te pasa a ti algo similar? Bueno, me para mucha gente, sí. Pero yo entiendo que a la gente le guste un tipo de jugador, otro tipo de jugador, una idea de fútbol. ¿Y eso no te crea una presión cuando te dicen a lo mejor? No, ¿sabes por qué? Ponga fulanito, ponga menganito. A la hora de confeccionar el once. No me crea ninguna presión porque yo entiendo que yo tengo una gran ventaja sobre esas personas. Que es que yo trabajo todos los días con ellos y yo los veo todos los días. Y yo creo en lo que veo y en lo que me transmiten. Entonces, según lo que veo y lo que me transmiten, entiendo que esto es la mejor decisión, la mejor decisión, la mejor solución para lo que nos vamos a enfrentar. Que evidentemente luego me he podido equivocar y si lo hubiera hecho mal, por supuesto. Pero tengo más argumentos para decidir y ellos evidentemente tienen menos porque no viven, no tienen la suerte que tengo yo, que es la de trabajar día a día con ellos. Entonces, contigo sí va la máxima de si no lo pones por algo. No, si no lo pongo no es por algo. Sí, claro, siempre es por algo. El algo es que a lo mejor es que el compañero que tiene al lado rinde mejor o está en mejor momento de forma o que el rival es un rival que nos deja espacios, entonces necesito un jugador que sepa jugar espacio o no nos deja espacio y necesito un jugador más habilidoso para que los cree. Entonces, un poco en función de todo eso y en función de cómo los ves en el entrenamiento, a mí siempre me gusta ver el último entrenamiento. Muchas veces decides en el último entrenamiento por ver cómo acaban la semana. ¿Con qué tipo de esa chispa, esa velocidad, esa manera de interpretar el último día? A veces acabas decidiendo ahí una convocatoria, una alineación, un posible cambio después. Uh-huh. ¿Ese jugador que al llegar tú hayas dicho, wow, esto no me lo esperaba? No, todos. No, yo la mayoría los conocía y los chicos más jóvenes que no los conocía. Pero no me podría decantar en ninguno. Yo creo que todos me han ido impresionando gratamente, gratamente. Uh-huh. Eres no solo seguidor de fútbol, sino que también te hemos visto esta semana apoyando al Aris, que va a disputar la Copa. Se te ve también en otros campos, apoyando al filial en la Ciudad Deportiva, en sus distintos partidos cada vez que puedes. ¿Te encanta la NBA? Me encanta la NBA. La puedo seguir poco ahora porque al final ahora te acumulas mucho trabajo, muchos vídeos, muchos entrenamientos que los grabamos en vídeo también para verlos. Entonces al final o dedicas tiempo a los vídeos y esos o a los de la NBA, porque si no los niños te acaparan también mucho tiempo. Entonces ahora estoy siguiéndola muy poco, pero sí que es un deporte que me apasiona. Me apasiona el golf también, es un deporte también que me apasiona. Y evidentemente al final soy un amante de todos los deportes de eso, ¿no? De que al final pues yo creo que todo el mundo nos gusta la competitividad, el hecho de ver quién gana, quién no gana y todo eso, ¿no? Hace unos años decía Guardiola que él le encantaba todo tipo de deportes, que de todo aprendía, que del baloncesto intentaba él aplicar, combinar todos esos deportes y llevárselos al fútbol. ¿Eres tú de los que piensan ese tipo de cosas o el fútbol, baloncesto? Yo no llego a tanto. Estamos hablando de un hombre que lo ve muy bien y que lo ve fantástico todo. Yo no soy capaz de ver tanto. No, yo creo que el fútbol tiene sus condicionantes y otro deporte tiene otro, pero al fin y al cabo lo más importante del fútbol, del baloncesto y de los deportes en conjunto es eso, que esté un conjunto, que sea un equipo, un orden, que esté ordenado y que esté un equipo unido, ¿no? Dentro del vestuario y fuera, ¿no? Dentro del campo. ¿Y cómo consigues eso? Bueno, yo creo que trabajando día a día con ellos, explicándoselo, intentando hacerlo ver. Claro, para mí, que es mi primera ocasión en la cual estoy en este lado, antes lo he tenido que hacer de dentro del vestuario y evidentemente como compañero a veces es más fácil, pero yo desde aquí a veces tienes que intentar manejar las situaciones, ¿no? Pero yo he tenido una gran suerte en este grupo la primera vez que me toca. ¿Por qué? Porque son un grupo humano con una calidad humana extraordinaria. Entonces no hay un grupo de esos que digas, es que este tal o es que... No, todo lo contrario. Este grupo es un grupo fantástico y claro, eso facilita mucho la labor. ¿La palabra renovación? Yo ya he dicho que para mí tengo que demostrar primero, y te lo he dicho antes en otro contexto, me tengo que demostrar a mí mismo, como me tenía que demostrar a mí mismo, que soy capaz de darlo todo. Igual que me tengo que demostrar a mí mismo que soy capaz de ser entrenador, que soy capaz de verdaderamente que quiero ser entrenador, que sirvo para esto, que me gusta esto
Y Si que... desde el 2000 ya lo tienes en mente, me dices tú que Claro, no sabes si pero quieres ser entrenador. yo quiero ser entrenador. El problema es saber si veo, si me veo como entrenador, no me veo. Y hasta que no lo haces, es como muchas cosas, ¿no? Hasta que no lo pruebas, no sabes si te gusta, ¿no? Pues esto viene a ser lo mismo. No sabes si te gusta. A mí no me gusta cuando llega mañana y tengo pasado y tengo que tomar una decisión y poner a 18 tíos en una lista. Se me quedan cuatro o tres sin vestir, que verdaderamente se merecen estar. Y no es fácil tomar esa decisión. No es fácil tomar la decisión. Pero, como vos suelo decir, bendito problema. Gracias a Dios que estoy aquí, no estoy en otro sitio y que tengo que tomar esas decisiones. Ojalá por mucho tiempo tenga que tomar esas decisiones. Entonces, una vez que yo crea que verdaderamente sirvo para esto, que creo que voy a poner todo mi empeño y que creo que voy a conseguirlo, porque cada vez que he intentado conseguir algo lo he hecho, una vez que el equipo esté, como te he dicho antes, en un periodo, en un momento en el que ya sepa cuál es su clasificación y cuál es su momento, creo que es el momento de hablarlo todo, ¿no? Primero que el club quiera contar conmigo y luego, pues evidentemente, yo le debo mucho al club como para decirle que no. Terminamos con una pregunta, a ver si eres capaz de mojarte. Venga. ¿Qué tres equipos van a subir? ¿Qué tres equipos van a subir? Uf, gran pregunta. ¿Tenemos que obviar al Tenerife o lo tenemos que incluir? ¿Qué Entonces tres equipos? ¿Qué tres equipos? vamos a decir, evidentemente nos tenemos que poner. No me gusta ponernos a nosotros como referente porque creo que muchas veces cuando piensas más allá, a veces es cuando te das el batacazo, ¿no? No sé cuál va a ser el tercero, no sé cuál va a ser el tercero, pero sí creo que el Leganés tiene opciones de subir. Sí creo que el Leganés tiene opciones de subir. Vamos a ver por dónde. El Alavés. Es complicado. Es complicado. Hay muchos equipos ahí que van a tener Oviedo, la pelea. Córdoba. El Oviedo, incluso el Elche, es un equipo de los que están ahí. Pero yo creo que. Mira, por decirte algo, para no decir los que están primeros, te voy a decir Leganés y Elche. Y luego el tercero, evidentemente, tiene que entrar entre el Tenerife y todos los demás, ¿no? Fernando Vázquez en su presentación como técnico del Mallorca se sienta con el equipo en descenso en sala de prensa y dice, bueno, ¿a qué aspira este equipo? Pues, al ascenso. Vaya golpe, ¿no? Bueno, Aquí se ha echado en falta, oye, yo también quiero un Fernando Vázquez que venga y diga, golpito en la mesa, nos vamos a primera. yo soy de las personas que soy realista. Y a día de hoy creo que es muy complicado que un equipo que tiene 24 puntos ahora mismo, o 21 en su momento, pueda conseguir ganar todos los partidos de aquí a final de temporada y aún así, sí, bueno, se los gana todo, evidentemente, pero es muy complicado los poder ganar a todos. Y si ganase muchos de esos, si ganase muchos, es difícil que todos los que están por en medio puedan perderlos. Es muy difícil, porque al final se enfrentan entre todos y todos no pueden perderlo. Es muy difícil. Yo creo, no imposible, porque imposible no hay nada, pero que es muy difícil. Hace unos años el Córdoba estuvo en una situación similar y terminó Y ascendiendo. terminó ascendiendo. Al final esta igualdad de la liga hace eso, ¿no? Que tú estás en medio y como pierdas dos partidos estás luchando abajo y si ganas dos partidos estás luchando arriba. Por eso el hecho de competir cada semana, cada semana, cada semana por los 3 puntos. En Mallorca se tiraron de los pelos cuando la situación del equipo no era la propicia, que estaban bastante más abajo de lo que se esperaba. Y te viene una oferta no del Mallorca, club que habías dejado meses atrás, sino del Tenerife, y empiezas a demostrar esos resultados. Yo supongo que te habrán llegado 1.000 mensajes, 1.000 WhatsApp, 1.000 llamadas diciendo, qué pena que no se te haya dado la oportunidad aquí, ¿no? Sí, mucha Porque si lo gente. hacemos aquí y nos sale Cristo Marrero o cualquiera, sale fuera y tiene unos resultados como los que tú has tenido aquí, sacaríamos, vamos, las pancartas y a linchar a la directiva, ¿no? Sí, bueno. Me ha llamado mucha gente, muchos amigos o tal. Pero no me lo planteo ni lo pienso. Ni lo pienso. Es decir, yo, evidentemente, como al Tenerife, al Sevilla, a la Real Sociedad, al Mallorca, le debo mucho por todo lo que me han dado como deportista. Y le deseo lo mejor, pero a día de hoy estamos luchando en la misma competición y evidentemente pues hoy por hoy el Tenerife es el que manda dentro de lo que es mi profesionalidad y dentro de lo que es cada partido, ¿no? Espero verte a final de temporada en la plaza del Cabildo, arriba del Ojalá. balcón, con la cabeza rapada. No, no, para nada, para nada. 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 No tienes una promesa aún. Si haciendo hago esto. No, no, si haciendo me voy de viaje a disfrutarlo, oye, a pasarlo bien. Eso está clarísimo. Yo creo que
No hay que hacer ninguna promesa. Yo me rapo la cabeza, No, no, tú te la puedes rapar, yo creo que te ¿Y va si a no costar poco, te va a ascendemos? costar poco. ¿Y si no ascendemos también? Eso. Pero yo creo que al final, ojalá, ojalá se pueda producir eso, ojalá. Y disfrutemos de ello. ¿Qué más bonito que disfrutar? Pintarnos la cabeza o raparnos la cabeza, podemos hacer en carnaval, es un caso, ¿no? Muchísimas gracias, Venga, Paco. nada, gracias a Muchísima vosotros. suerte y lo dicho. Ojalá a final de temporada, si no estamos ahí, por lo menos haber creado un equipo de cara a la próxima temporada. Y si los resultados son buenos, ¿por qué no seguir contando con Pep Martí? Ojalá. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.